Hola, señores pescadores. Aquí vamos una vez más, señores, en busca de los bagres, señores. Bueno, señores, cualquiera puede pensar que soy un depredador, señores, pero estuvo buena la pesca, señores. Ayer estuvo buena, bueno, puedo decir ayer, ¿verdad? O antier, como sea, ¿verdad? El día, la vez pasada, de la noche, como quieran entenderlo ustedes. Bueno, no sé qué día van a estar viendo el video que subí primera de pesca. Hoy, señores, traigo el mismo video de venir a buscar los bagres, señores. Más que todo, quiero venir a hacer nada más un pesca, señores, hasta las 5 por ahí así. Bueno, si cae alguno, señores, pues bueno, como dijo, lo vamos a traer. Ese día logramos agarrar 10 con mi amigo Melvin. Estuvo ahí también participando el animal, pero el animal se tuvo que ir más temprano y ya no pudo regresar. Y ahora solo vengo con mi amigo Melvin nada más. Mi amigo Melvin ya está en el lugar ahí de pesca. Yo traigo los camarones. Y está frío, señores. La temperatura está a 52 grados. Así que va a tocar que ir a buscarlos a ver si se encuentran, porque esto... Miren, señores. Allí el hombre, algo de ganado ahí, con frío, desde que está el hombre aquí esperando. Estoy comando la mano con este vaso que está helado. Miren, señores, vaso de vidrio Made in 7-Eleven. Tomando el chocolate caliente, señora. No, hombre. Miren, sentadito relajado como el mango aquí. Esperando los bagres hasta que se decidan picar. Esperando el bullfish, eso también. ¿Cómo se llama este? ¿Eso es el animal, eh? Es el animal, genio. Que hubieran aquí, dijo, los bluefish, dijo. Bueno, señores, mire, aquí volvimos a llegar. Vengo con la ropa de trabajo. Aquí está ya el equipaje de mi amigo Miguel. Ahorita fue a lavar una volada que anda ahí para limpiarlos. Ahí anda el mero mero. Así que nada, señores. Ahorita que están pasando estos embotes. ¿Ah? Esta grandota le trae líder. Yo líder de 60 estoy usando. Oh, no, hombre, pero tampoco. Yo esta le trae chito. No, hombre. La voy a poner allá corta, mejor. Sí, póngala corta. Bueno, señores, ahí está el mero, mero amigo Miguel ahí. Estamos aquí. ¿Algún saludo que va a mandar? Saludos aquí a toda la gente que está suscrita aquí, que siempre lo sigue a usted y que se suscriban, que le den like a los videos, siempre a la orden, acompañándole en todas las pescas que podamos. Eso, así es. Bueno, señores, aquí estamos buscando los bagres de nuevo en el Potomac con camarones. Así que vamos a ver, porque se los antoja un buen sopón de bagres, señores. Así que ahí está el amigo, está usando una vara de, ¿cuánto es esa? De unas 7 pies. 7. 7 pies el carrete, 4000 o 5000. 4. 4000 y una línea, creo que es de 80, creo que es esa, ¿no? 80 libras y el líder ahí que andaba grande líder. Pero bueno, señores, aquí esperamos. Ahorita hay ruido y motores aquí pasando, pero ahorita venimos a la mera hora buena, señores. Así que vamos a ver si capturamos esos pichones de nuevo. Así que sigan viendo, señores. Tócale un poco al líder. Estamos, señores, mi amigo Miguel acaba de pegar ahí. Hoy sí, papá. Se armó. ¿Será que no lo anda muy flojo? ¿Sí siente que viene enrollando más rápido? Bueno, señores, hoy para que digan, ya sacamos el primero, pero para que no digan que solo yo los pesco y que los tengo aquí amarrados, tío. No, yo creo que no se le trabó. Ah, se le trabó.
Sí, se le, sí lo trae, va. Sí, está. Viene. Sí, viene creciendo. ¿Quiere que le quite el chinchín? Porque no esté estorbando ahí. Espera, espera. Dale, ahora sí, con todo. Hoy sí. Ahí viene ya, señores. Ahí viene, miren. Parece helicóptero ya. Ahí viene, por ese lado tiene que subirlo. Está bueno también, buen tamaño tiene. Como que si yo nací en este río, recuerdo que le dije. Sí. No va a tardar en que. Miren, señores, ahí está, miren. No, hombre, es de los buenos y buen enganchado, mire. Nada de. ¿Cómo se va a ir? Yo pensé que trabado era que lo tenía, fíjate. Dije yo, no, hombre. Pero es que sí fue buen jalón que le dio. Bueno, señores. El amigo Miguel ahí rompiendo récord aquí con los bagres. Y miren, señores. Vamos a ser sinceros. Uy. Sí, el mío. Miren, las 7. No sé si logra ver las 7 son, señores. 7 y media. Ahí está, miren. Se le quiebra la... Para que no, una para que no lo vaya a espinar a otro y otra para que no le va a romper la bolsa donde lo va a echar. Pero con ese sopón que se va a echar, levanta muerto, papá. Estamos ahí. La jugada, señores. Pesca, pesca. Bueno, ya se la saben que andamos con el amigo, miren. Vamos a buscarlos, me dijo. Vamos, le dije yo. Yo, ¿cómo no me presto para esto también? Vamos, le dije yo. Ahí anda la bolsita, el cuchumbo, señores. No, hombre, esta luz que anda es calidad, mano. Miren, señor. Esta sí es luz, mire, señores. Este es como que el sol aquí. Yo creo que cuando el sol se oscurezca, la vamos a poner arriba. Bueno, señor. Bueno, señores, no sé si se logran ver, pero aquí está el animalito atizando el juego. Es que le llaman el rey del juego. Hola. Ahí estamos. ¿El saludo para quién? Para todos los, tus suscriptores. Ahí está, ¿de parte? De Nelson Lopes, el animal. El animal más conocido como el animal. Miren, señores, ese bagrecito cómo va a quedar. Y miren esa luz que anda aquí el Miguel aquí, mano. No, hombre, señores, esto como que fuera el sol que estuviera pegando ahorita. Nada, señores, se viene esa fritadita de chicharrones de bagre. Y también andamos carne de venado, señores. Y traemos vegetales para hacer una media entomatada ahí. Así que seguimos en este video. Ya están también las cañas ya en el lago, señores. A ver qué cae. A ver qué los espera. También anda mi niño ahí. A ver si miran el bultito ahí. Bueno, seguimos en esta cocina, señores. Bueno, señores. Ahí acaba de pegar uno. El amigo Miguel. No sé si se mira claro, pero... Espera, ahorita estoy comiendo. Tópelo, papá. No, que no, dijo que. Ahí está. Mira. La trucha, no. Pistolito. Ahí lo trae, mira. Ya, espérate. Mira, señor. Buen tamaño, buen size, mire. Y allá estamos en la cocinada todavía, señores. No sé si se va a escuchar bien, pero hay un viento perro. Miren, señores, cómo va aquí los chicharrones ahí. Y ahí tenemos el pedazo de bejuquía. Y aquí llegó el mero matador también, Melvin, señores. ¿Está la bola de la basura? Simón. A ver, qué pasa, señores. Así que sigan viendo. Miren, señores, aquí estamos poniendo lo que es la carnita de venado. Vamos a envolver, le pegamos una media tatemadita ahí para que agarre un saborcito perrón. Y ahorita aquí lo vamos a envolver por completo. Que quede como que sí está malito. Cuidado, papi, no tengo que marear.
¿Cómo quedó? Así, y luego de nuevo lo traen aquí, miren. Bueno, présteme. No sé si ya va a alcanzar a ver, pero ahí viene el animal ahí. Miren, trae el animal también. El animalito es cosa seria para agarrar a esos bagres, miren, ve. Con puro camaroncito fresco. El mero, mero. Aquí estamos, señores. Solo se miran los lucerillos, pero aunque sea la voz van a escuchar. Miren, señores. Este déjalo ir. ¿Por qué? Estaba mordido, man. No, hombre, es de golpeado que viene por las piedras, ¿no? ¿Qué crees que? ¿Que en arena andan ahí o qué? Se viene, lo bueno, señores. Este parece que es un dinosaurio. Este está grande. No jodas. No, este está grande, maito. Este tiene 10 libras, maito. Está bueno. Y ese era el mismo que había picado, pero para el suyo de jueves, ¿está? No, hombre, ya se lo trago todo, maestro. Uy, pero este sí viene. Este va a tocar que deja al vivo. Mire. ¿Está herido? Sí, mire. O será una piedra que. No. Pues que viene bien limado. Miguel dijo: présteme la tenaza. Miren, sí. Viene como peladito de la cabeza, miren. No se alcanza a ver esos rojos que viene ahí. Así que, Miguel. Voy a dejar ir. Ahí va a dejar ir, Miguel. Ven y velo. ¿Ah? Ahí está. ¿Cabeza?